Profesores, ya podemos iniciar. Muchas gracias a las personas que ya están conectadas. Buenas tardes a todos. Me complace saludarlos nuevamente en este espacio de discusiones en ictiología dedicado a las colecciones ictiológicas. En esta oportunidad me complace particularmente presentar la colección de peces del Museo de Biología de la Universidad Central de Venezuela, mi alma mater, ya que justamente toda mi formación, tanto de pregrado como de posgrado, se desarrolló íntimamente vinculada a esta colección. Esta colección llegó a ser parte, llegó a convertirse prácticamente en mi segundo hogar. Y son incontables las horas en las cuales estuve trabajando metido de lleno en sus espacios y consultando el valiosísimo material que esta colección alberga. Entonces, sin más dilaciones, presento a su actual curadora, la doctora y profesora Ana Bonilla, quien justamente está a cargo de la colección de peces, su curadora, y en el presente también se desempeña como directora del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenida, Ana. Profe Carlos, al parecer la profe tuvo una pequeña desconexión. Vamos a esperar un segundito para habilitarla nuevamente. Perfecto, sí, demos un espacio entonces. Allí volvió a conectarse. Hola Ana, ¿ya logras escucharnos? Cuando quieras. Buenas tardes, buenas tardes. Justamente quedé sin conexión cuando Carlos estaba hablando. Me disculpo, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Luz y a Carlos por la invitación y por la coordinación de esta presentación en el día de hoy. Pues bastante honrada y a la vez comprometida, ¿no? Puesto que pues, se trata, como dijo Carlos, de nuestra alma mater, nuestro centro de formación, y bueno, estamos digamos, dando la pelea, dando la lucha por esta alma mater. En la tarde de hoy le voy a comentar sobre la colección de peces del Museo de Biología de la UCB, la colección denominada la número 5. Nosotros estamos adscritos al Centro Museo de Biología de la UCB, del Instituto de Zoología y Ecología Tropical, de la Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela. Entonces, como dependencia del Instituto de Zoología Tropical tenemos una historia que cerrar la cámara de video para garantizar que la comunicación esté más fluida. Tenemos una historia que... Disculpa, Ana. Ajá, sí. No vemos la presentación. Ah, no ven la presentación. No alcanzamos a ver tu presentación. Voy. Me dicen, ahora sí, por favor. Perfecto, muchas gracias. Me disculpo. Como les decía, como dependencia de la Universidad Central de Venezuela y del Instituto de Zoología y Ecología Tropical, en breve, una historia pero muy significativa para nosotros, puesto que el Instituto, hoy denominado de Zoología y Ecología Tropical, se inicia a partir del Museo de Biología de la UCB. El Museo de Biología se remonta a los finales de los años 40 y a finales de la década de los 50 se incorpora un joven investigador, Francisco Mago Leccia, al Museo de Biología, y allí comienza pues la historia de la colección de peces del MBUCB. En el 58 el MBUCB pasa a formar parte de la Facultad de Ciencias, recién creada en ese año, y en el 65 se establece como una entonces llamado Instituto de Zoología Tropical, actualmente Instituto de Zoología y Ecología Tropical, que como les decía, su investigación se centra directamente en torno al museo, y de allí la importancia y la relación directa que existe entre el Museo de Biología y el Instituto de Zoología y Ecología Tropical. El MBUCB tiene 20 colecciones organizadas por categorías taxonómicas, en filum o clase. La primera colección es la colección de mamíferos, la colección de peces es la número 5, y aquí tienen pues listadas las colecciones que actualmente se manejan en el Museo de Biología. La colección de peces es una de las más representativas de América del Sur, ya que actualmente contiene 35.844 lotes debidamente catalogados. Esto representa cerca de 411.000 ejemplares en nuestra colección actualmente. Básicamente una colección húmeda, hay una subcolección de esqueletos en seco, pero bastante reducida, y ejemplares transparentados en una colección sí, más amplia. Los frascos están organizados, como pueden ver en la foto del lado derecho, en archimóviles, de manera de maximizar el espacio que del cual disponemos y protegerlos, además del exceso de luz natural. Los lotes están organizados de acuerdo con la fecha de ingreso, ya que un arreglo estrictamente taxonómico requeriría obviamente una mayor disponibilidad de espacio de almacenamiento. Y la información se encuentra disponible actualmente en 6 catálogos que se llevan en físico, y además en una hoja Excel, una base de datos muy sencilla, para el formato digital, accesible a todo público. Si vemos un poco las estadísticas del material que se encuentra depositado en la colección de peces, porcentaje por órdenes de los cuales disponemos en la colección, tenemos un total de 38 órdenes representados en la colección, donde el orden Caraciformes, Siluriformes, Perciformes y Gymnotiformes conforman los 4 primeros en la lista, mejor representados con un 49%, es decir, prácticamente la mitad de la colección de peces corresponde al orden Caraciformes. Si este porcentaje lo analizamos por familia, vamos a tener un total de 190 familias representadas en la colección, donde los Caracidae representan el mayor porcentaje, el 34%, con 12.348 lotes, seguido de la familia Cichlidae, Loricariidae, Heptaperidae y Curimatidae como los más representativos dentro de la colección. Aquí es importante destacar que estas estadísticas están calculadas con la base de datos original, y bueno, importante resaltar que últimamente pues, han habido rearreglos taxonómicos importantes justamente en las 2 familias mayormente representadas en la colección, que son los Caracidae y los Cichlidae. Dentro de los Caraciformes ha habido en general un rearreglo taxonómico importante con nuevas familias que anteriormente pertenecían a la familia Caracidae. Igualmente los Cichlidae subiendo de categoría taxonómica, ¿no? Ahora, si vemos un poquito más de detalle de lo que tenemos organizado por orden de familias y géneros más representativos siempre, vemos que el orden Caraciformes, Siluriformes y Perciformes están en los 3 primeros lugares, donde la familia Caracidae, dentro de los Caraciformes, es la mejor representada, y destacan géneros como moija ósea, Hemigrammus, Rasalmus, Ifesobricomum, Preagrutus, Roeboides, Efirocaras, por ejemplo. Familias como Curimatidae, Cremutidae, Anastomidae, Leviacinidae, pues también están muy bien representadas en la colección. En cuanto a los Siluriformes, con más de 7.000 lotes, destaca la familia Loricariidae con 3.129 lotes, seguido de Tapteridae y Pimelodidae con Hypostomus, Rhineloricaria, Farlowella, Ancistrus como los géneros más representativos y el resto de lo que podemos ver en la tabla. Perciformes con la familia Cichlidae, con los géneros Crenicicla, Aequidae, Zapistograma, Teofagus, con una buena representación. Los ciprinontiformes, perdón, con los Poecilidae, los géneros Poecilia, Publicilax, Tomeurus, y los Gymnotiformes con la familia Gymnotidae y el género Gymnotus como el mejor representado. Aquí es importante destacar que el grupo de los Gymnotiformes fue la contribución principalmente proveniente de los diferentes trabajos de investigación realizados por el profesor Francisco Mago, justamente. Dentro de la colección, pues tenemos holotipos y paratipos bien representados dentro de la colección de peces del MBUCB, donde el principal porcentaje lo llevan los paratipos realmente con un 79% y luego los holotipos, ¿no? De todas maneras, bueno, y una pequeña representación de topotipos, paratopotipos y módulos. Para nosotros, bueno, y como imagino en todas las colecciones, pues estos son como los niños mimados de la colección, están puestos en un estante aparte, señalizados con etiquetas de color rojo para diferenciarlos con estos TIRAP del resto de los frascos del resto de la colección. Si miramos un poco más bien los porcentajes, ya tomando en cuenta únicamente los holotipos, que tenemos un total de 149 y vemos cómo se distribuyen por orden y familia, vamos a ver que el orden Siluriformes tiene un mayor porcentaje de holotipos, seguido por los Caraciformes. Si en cambio lo miramos por familia, veremos que la familia Caracidae es la que mayor número de holotipos tiene en la colección, seguido de Loricariidae, Tricomiteridae y Apteronotidae. Entonces, estas estadísticas nos interesan a la hora de poder planificar trabajo de investigación y sobre todo ofrecer posibles, por ejemplo, trabajos de tesis para estudiantes de pre y posgrado. Interesante saber qué disponemos y posiblemente esos grupos más numerosos pudieran ser objeto de revisiones y estudios y muy probablemente de rearreglos taxonómicos en el futuro. También disponemos de una colección de transparencias. Son 980 lotes catalogados, provenientes de cerca de 49 localidades nacionales e internacionales. Tenemos algunas muestras de Colombia y Brasil, como pueden ver acá en la gráfica, y donde principalmente a nivel nacional las muestras de Amazonas, Guárico, Bolívar y Apure son las que más se han realizado transparencias a partir de o material colectado directamente en el campo o material que ya estaba depositado y catalogado en la colección del museo. Esto, por supuesto, esta colección de transparencias va directamente relacionada con las investigaciones que se han realizado durante todos estos años a partir de la colección de peces y del interés particular de alguna de estos trabajos, que ameritan el transparentado de estos animales para un estudio anatómico más profundo. En cuanto a la normativa de funcionamiento, justamente antes de la pandemia, en las colecciones, todas las colecciones del Museo de Biología de la UCB, pues revisamos la normativa de funcionamiento que estaba vigente hasta la fecha y se actualizó, ¿no? Entonces, para dar un ejemplo, la normativa referente a curadores y conservadores va del artículo 9 básicamente hasta el 15, en donde se señalan pues las definiciones de curadores y conservadores, cuáles son los requisitos para optar a estos cargos y cuáles son las funciones principales de un curador, de manera de regular pues el funcionamiento interno de no solamente la colección de peces, sino de todas las colecciones del Museo de Biología de la UCB. En cuanto a procesos administrativos y nuestra realidad, digamos, financiera de funcionamiento, pues la colección de peces no dispone de partidas fijas para financiamiento, no ha dispuesto anteriormente y pues mucho menos en la situación en que nos encontramos actualmente en el país y en la universidad. Por lo tanto, la infraestructura básica que se logró alcanzar con proyectos nacionales, internacionales y de fortalecimiento a centro que antes sí disponíamos, pues esa infraestructura es la que actualmente el Instituto de Zoología y Ecología Tropical trata de dar el mantenimiento en lo posible. Pero pues eso de lo que disponemos actualmente se ha logrado gracias a esos proyectos en tiempos pasados. En la actualidad, pues nuestros mayores retos se refieren al mantenimiento correcto de la colección húmeda, por supuesto, que implica un suministro de alcohol, sobre todo, y bueno, en la preservación de las colecciones, pero el alcohol para la preservación de los mismos, ¿no? Anteriormente, estos proyectos que les mencionaba, pues permitían la adquisición de los tambores de alcohol a diferentes empresas, pero ya no disponemos de esos ingresos. Por lo tanto, en los últimos años nos hemos mantenido gracias a donaciones de empresas privadas, ¿no? Y el otro gran reto es el personal, ¿no? No solamente el personal que se ocuparía de labores de curaduría, que bueno, básicamente están jubilados y fuera del país, la mayoría, sino el personal que hace labores de conservaduría. Entonces los conservadores, digamos, la preparación de ese personal no ha sido posible mantenerla al ritmo deseado. Inclusive el personal técnico que está actualmente laborando en la colección, pues ya manifestó su intención de jubilación. Y no tenemos reemplazo a corto plazo previsto en ese sentido, lo cual va a representar obviamente un problema para el mantenimiento correcto de la colección. En cuanto al intercambio con otras colecciones, pues ese intercambio está muy limitado, suspendido debido a limitaciones no solamente de financiamiento, sino de la inseguridad de entregas por vía del correo local. Entonces, las pocas movilizaciones que se hacen de intercambio, inclusive de devolución de material que está en préstamo, se tiene que hacer por la vía personal de confianza que acepte trasladar ese material entre una colección y otra, e inclusive si ese material va a salir del país. Y bueno, como les mencionaba, todas estas proyectos nacionales e internacionales dieron sustento o han dado sustento no solamente en el mantenimiento, sino en el crecimiento de la colección durante todos estos años. Acá arriba una foto del buque Eastward en 1978, facilitado por el profesor Héctor López, que está en esa foto, más no se ve, ¿verdad? En el cual pues se realizaron unas expediciones al Orinoco, en donde se muestreó el canal principal, digamos, si no por primera vez, pero una de las primeras veces, dando como resultado pues una cantidad de muestras y una contribución innegable a la ictiofauna nacional gracias a este tipo de expediciones. Allí podemos ver en la foto al profesor Francisco Mago, Antonio Machado, Tom Saret, Héctor López, que como le digo no se ve, pero allí está, Jonathan Baskin, Dan Brooks, que también se ve como la mitad, Donald Tafford, John Lomber, José Luengo y Jamie Thomerson, que también se ve un poco tapado. Las expediciones al Orinoco, bueno, fueron muy famosas, como les digo, y de verdad contribuyeron notablemente al acopio de todo ese patrimonio nacional que hoy en día nosotros podemos disponer en la colección de peces del Museo de Biología. Abajo una foto de una expedición al Cuyuní, donde están Barry Chernoff, Antonio Machado, Teresa Berg, Cristina Silvera, Ángel Rojas y estoy yo, a mano derecha. La colección de peces, además de sus funciones de investigación, pues también apoya a la docencia de pre y posgrado en la medida de sus posibilidades. Arriba la asignatura del pregrado Ictiología, que se está dictando hace aproximadamente unos 4 años, donde los estudiantes pues utilizan material del museo de biología en las partes prácticas de esa asignatura, bajo el profesor Héctor López Rojas, en una clase del posgrado de zoología, dictando la asignatura obligatoria sistemática zoológica. Entonces todas estas asignaturas se apoyan en la docencia de estas asignaturas, consiguen apoyo en la colección de peces y en las otras colecciones del Museo de Biología también, electivas como herpetología, mastozoología, biogeografía, son también fuertemente soportadas por el material que está depositado en las colecciones del museo. Asignaturas tan bajas como, digo bajas, en el inicio de la carrera, como principios de biología, también se han nutrido de la colección de peces, puesto que organizamos una pequeña visita guiada por todas las colecciones, por lo menos las de vertebrados del Museo de Biología, a fin de que los muchachos a partir ya del segundo semestre pues descubran y vean de cerca nuestras colecciones y digamos se entusiasmen para seguir por la línea de zoología y bueno, en nuestro caso que nos interesa especialmente la línea de ictiología. También un poco en extensión universitaria, hemos participado en la exposición Un paseo por la zoología ya en varias oportunidades. Esperemos ahora que la universidad está retomando actividades presenciales a partir de este mes, de manera progresiva, pero estamos retornando, podamos volver a organizar este tipo de eventos, este tipo de exposiciones que están abiertas al público en los espacios de la Facultad de Ciencias y donde pues podemos mostrar ejemplares no solamente pertenecientes a la colección de docencia de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias, sino también material del museo. Bueno, y cierro con esta foto, pequeño homenaje a quienes me han precedido en la colección de peces y, como les digo, pues tremendo compromiso para mí, profesor Francisco Provenzano, foto superior del lado izquierdo, señor Alberto Marcano, quien es el técnico actualmente, quien ya les mencioné que va ya de jubilación, y bueno, allí en un intento de selfie, pues están el profesor Antonio Machado, la profesora Cristina Silvera y el profesor Héctor López Torres. Y bueno, hasta acá mi presentación, y bueno, de nuevo muy agradecida desde el Laboratorio de Ictiología y desde la colección de peces por esta muy grata oportunidad de contactarnos y de escucharnos en la tarde de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Ajá. Sí, no, es que perdí la señal, entonces volví a entrar, pero entré como público general y ahora es que me dieron acceso nuevamente como panelista. Bueno, abrimos, si te parece, la sesión para que el público asistente haga preguntas. ¿Cómo no? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, entonces por favor levante su mano y se le abre el micrófono o lo escribe en la sección de preguntas y respuestas. Comentarios, preguntas. Carlos Lazo. Buenas tardes, Carlos. Sí, puedo darle... Es que no encuentro dónde abrirle el micrófono. Profe, ya tiene acceso. Ah, ok. Estamos en la misma porque yo perdí mis contactos. ¿Ahora me oyen? Sí, ahora sí. Ahora sí. Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, Carlos. Gusto en saludarte. No, igualmente, un placer. Nada, no, primero, ahí mandé un mensaje. Felicitaciones a ti, a todos los que quedan en el IZT, y bueno, sé que la situación es muy compleja, como la colección de La Salle, la colección de Guanar, en fin, todas las colecciones del país, ¿no? Quería comentarte, no sé en qué ha quedado, quizás Carlos nos puede comentar un poco, que en la reunión que se va a hacer de ACICTIOS este año en Barranquilla, en julio, me corriges, Carlos, creo que había una iniciativa, no sé cuán cristalizada está o si te comentaron, para hacer un pequeño conversatorio de un grupo reducido sobre el estado actual y la situación de emergencia de las colecciones de peces en Venezuela. Esa es una pregunta. Y la otra, Ana, era preguntarte cómo están haciendo con el tema del alcohol en este momento, si las colecciones están bien conservadas o están en peligro ya de que se evaporen. Muchas gracias de nuevo y nada, mucho éxito y mucho ánimo para seguir luchando. Sí, a veces pues se nos cae el ánimo, hay que decirlo, ¿no? Pero no, nada, allí estamos, en lo que uno vuelve a entrar a los espacios de la colección, en lo que uno baja y entra, pues retoma el ánimo de alguna manera. No te sé decir de la reunión y del conversatorio, pero sería súper interesante, ¿okay? Sería muy interesante porque creo que el panorama que yo he planteado aquí para la colección de peces del MBOCB es exactamente el mismo para el resto de las colecciones del país. siempre con la esperanza de que los demás estén mejor. Fíjate, con el alcohol, como dije hace un ratico, pues lo último que nos surtimos justo antes de la pandemia fue de un tambor de alcohol por donativo de la empresa, pues, Ron Santa Teresa. Pero estos donativos, digamos, son... No es algo que uno pueda hacer institucionalmente todo el tiempo, sino que lamentablemente pues se manejan porque, bueno, alguien conoce a alguien allí y te da el contacto y tuviste la suerte que en ese momento se pudo hacer. Y bueno, Fundatún nos donó el transporte para ir a buscar el tambor allá en Santa Teresa y volver. Y bueno, gracias a eso tenemos alcohol ahorita, la colección está bien mantenida. Y bueno, Alberto, a pesar de que manifestó su intención justamente hace 2 días, habló conmigo de eso, de jubilarse, pues él quiere seguir de alguna manera colaborando en la medida de sus posibilidades para que la colección esté completamente mantenida. Pues... probablemente tengamos que funcionar, como hablaba yo con Cristina, con pasantes, ¿verdad? Para, digamos, trabajar, hacer un pequeño equipo de trabajo, ya que vamos a retomar las actividades presenciales. Y bueno, como el alcohol es agua bendita, pues estamos, por ejemplo, con los frascos más pequeños añadiendo un toque de glicerina para evitar la evaporación, digamos, demasiado rápida, ¿no? Porque tenemos que preservar, pues, el poco alcohol que tenemos. Ahorita yo estoy tratando de introducir un proyecto ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología de fortalecimiento a centro, a ver si es posible, pues, conseguir la compra de tambores de alcohol, pero no solamente para la colección de peces, sino como directora del instituto lo pediría para todo el museo, ¿no? Porque todos, en alguna medida, todas las colecciones requerimos de alcohol. Así estamos, en eso estamos, manteniéndonos con donaciones de alcohol y, bueno, maximizando el uso de esto. Hay muy pocos ingresos de material nuevo a la colección, justamente, bueno, porque las salidas de campo y los proyectos de investigación lamentablemente están paralizados desde hace muchos años. Y bueno, eso pues de alguna manera nos permite maximizar el recurso que disponemos de alcohol ahorita para mantener los lotes que ya tenemos en existencia. Y las colecciones nuevas, pues estamos mucho con la política de si allá hay una muestra de esa localidad y de ese grupo taxonómico, pues tratar de no traer, incluir o incorporar muestras nuevas a la colección. Lamentablemente tenemos que poner esa restricción. No sé si con eso respondo a todas las preguntas. Sí, muchas gracias. Muy, muy completo y nada, muchísimo ánimo. Un abrazo. Igual, Carlos. Un abrazo para ti también. Muchas gracias, Ana. Le doy la palabra al profesor Francisco Provenzano. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, mis saludos y cariño a todos mis colegas en el museo y en la colección. Obviamente es muy triste de alguna manera volver a escuchar lo que ya uno sabe, ¿no? y que uno entiende las condiciones en las cuales están. Yo, como dicen, no voy a repetir lo que está a la vista, está muy claro, ¿no? Cosas tan sencillas, porque la gente a veces digamos, cree que solamente son esencialmente alcohol y el personal, pero Tan sencillo como eso que tú acabas de señalar, el transporte. ¿Quién cancela el transporte de los tambores de alcohol? ¿No? ¿Quién se encarga de traer eso? ¿No? ¿Quién se encarga de cargar los tambores? Pues es otra cosa, ¿no? ¿Quién se encarga de cargar los tambores? Sí. Cosa que en un momento hasta nosotros mismos hacíamos personalmente, ¿no? Pero eran otros tiempos y eran otros momentos y había, también había personal que colaboraba, ¿no? Entonces, la situación es que yo veo muy complejo todo esto y solamente quería participar para señalar que no son los nuevos ingresos en la colección lo que, digamos, lo que se ha paralizado. El problema fundamental, y ojalá que los colegas de toda Sudamérica lo entiendan, y lo entiendan en su justa medida, es la cantidad de información que corre el riesgo de perderse. O sea, la gente no tiene idea de lo que significaron 30 años o más de excelentes colecciones realizadas a lo largo y ancho del territorio nacional en Venezuela, donde participaron cantidad de colegas extranjeros y donde se logró reunir una de las colecciones más importantes de América del Sur. Colección que, por cierto, aún se encuentra en proceso de análisis y de verificación y de estudio, que es lo más importante también. Entonces, esto era lo único que quería decir, porque realmente no tengo otras palabras ni tengo preguntas que hacer. Y lo que me preocupa es lo que tú señalaste. ¿Cuál es la panorámica que tú vislumbras en un futuro cercano, ¿no? Que es la preocupación más grande, digamos, que uno siente sobre sus ojos. Eso era todo. Muchas gracias. Es así, es como decía, una responsabilidad, un compromiso y a la vez una preocupación, ¿no? Porque lo que estamos es sobreviviendo realmente. Creo que esa es la palabra que nos define muy bien. Y estamos reinventándonos, ¿no? En el instituto, no solamente en algunos aspectos, pero algunas líneas de investigación se han tenido que cerrar. Por ejemplo, la que yo venía desarrollando, afortunadamente está, como mencioné, todo ese patrimonio que tenemos allí en la colección de peces, ¿verdad? Allí hay información valiosísima y, como bien dice Franco, pues está allí para ser analizada, o sea, cantidad de información, cantidad de grupos que no han sido revisados, de manera detallada, que lo más seguro es que revolucionen la taxonomía, como siempre pasa cada vez que se toma un grupo y comienza un especialista a trabajar específicamente en ese grupo, pues empiezan a descubrirse variantes, especies nuevas. No estaba aquí, esto está mezclado, de todo podemos tener allí. Y lo que, pues, Cristina y yo, que somos las que estamos allí ahorita, pues hemos conversado profundamente, y lo que estamos haciendo es tratando de orientar las posibles tesis de pre y posgrado directamente a trabajar con la colección, porque la información está allí, las colecciones ya se hicieron, digamos, siempre echamos broma diciendo que, bueno, vamos al campo, vamos a colectar, y nuestro laboratorio está en el piso 1 y vamos a colectar en planta baja donde está la colección de peces, ¿verdad? Allí está todo un mundo de información por explotar. Y por eso me pareció interesante el análisis de qué grupos tenemos, cuáles dominan, qué necesitaríamos en un futuro de retomar ingresos o nuevas incorporaciones a la colección, qué grupos están bien representados, pero allí tenemos todo un mundo para hacer investigación, y los que estamos allí hemos vuelto nuestra mirada que siempre ha estado, ¿no? Con la colección, pero digamos ahora más profundamente hacia explotar la información que tenemos allí, porque es nuestro patrimonio, como lo decía. Y el panorama, pues no es muy bueno, el panorama no es muy bueno, pero ahí es donde uno tiene que tratar de reinventarse y bueno, nos toca estudiar, me ha tocado y me seguirá tocando, y no sé, como a todos los que estamos en el área científica, ¿no? Que no dejamos de prepararnos ni estudiar nunca. Pero bueno, eso, digamos, es un panorama bastante incierto, pero que bueno, debemos ir atacando al menos las prioridades. Es cierto que el alcohol y el personal no lo es todo. En esa oportunidad, para ir a buscar los tambores de alcohol, los dos vehículos del instituto estaban dañados y por eso tuvimos que recurrir a Fundatún, que gentilmente nos facilitó el transporte, pero todas esas circunstancias van sumando, ¿no? Van sumando en dificultades, pero bueno, digamos que el norte sería ahorita garantizar un personal de relevo en la colección y pues garantizar la dotación de alcohol para la colección. Estableciendo prioridades, eso es todo lo que podemos hacer por ahora. El profesor Provenzano volvió a alzar la mano, no sé si tiene alguna otra intervención. Sí, quería solamente una cosita muy pequeña, si me lo permite, Ana, con todo respeto. No, es que quiero hacer hincapié en esto, Ana, porque hace poco se desarrolló también una serie de charlas, dado el Día de los Peces Migratorios, y se hablaron de diversidad de temas, ¿no? Y a veces uno percibe que es que la gente como que tiene la memoria muy corta, ¿no? Y no recuerda o no sabe, que cosa que también tenemos que tratar de corregir, a lo mejor es porque no lo sabe, de los enormes esfuerzos que se hicieron. Hay una cosita que probablemente, como tú lo dices, porque a lo mejor no está totalmente sistematizada, sin embargo, existe en la colección. Hay una colección de juveniles, de ictioplancton. Cierto. Hay una enorme colección de ictioplancton. Y esto lo traigo a colación, porque se hablaba sobre el desplazamiento de las larvas de los peces y dónde eran las áreas de cría o de crianza, ¿no? Los nursery y tal y qué sé yo. Y le digo, pero bueno, si esa información existe, ¿no? Y está, digamos, si se quiere, inclusive para realizar estudios comparativos, porque habría que revisar esas muestras y compararlas a la luz de los nuevos hallazgos 20 o 30 años después de cuando fueron tomadas esas primeras muestras en esos ríos de Piedemonte y de esa interfase ya entre el llano el llano bajo en el estero de Camaguán fundamentalmente y el río Portugués. Entonces, esto simplemente lo traía a colación por la importancia, ¿no? Toda la información que allí existe, que a veces es cierto, nos ha faltado difundirla apropiadamente, pero también tener cuidado porque la gente no se ocupa de buscarlo y cree que nadie lo hizo antes, ¿no? O sea, en realidad ahí tenemos en Venezuela, por suerte, tenemos una historia en ictiología, una historia que lamentablemente quedó truncada, pero la historia existe y ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Es cierto. Y saludos y abrazos y de verdad que me siento contento de que ustedes estén allí haciendo todo un esfuerzo por mantener eso, ¿no? Y bueno, ojalá que las cosas cambien y sean para mejores. Eso gracias. Esperamos, eso esperamos. Y es cierto, la colección de juveniles es importante. Se me pasó mencionarla, pero importantísima, es cierto. Es cierto el comentario. Carlos Lazo tiene otra pregunta. Gracias, Carlos. Hola Franco. Mira, yo quería, sé que en algún momento el país volverá a resurgir, ¿no? No sé si en las cenizas, esperamos que no, pero eso, mira, ha pasado en muchas colecciones históricas con eventos extremos como la Primera Guerra Mundial, la Segunda, claro, ya fueron situaciones extremas. Yo creo que la estrategia de la Universidad Central en su momento, como ha hecho La Salle, Guanare, ha sido distribuir el material tipo entre diferentes colecciones para evitar precisamente situaciones como esta. Yo, humildemente, la recomendación que te puedo dar un poco la experiencia hace ya 30 años o algo así. Cuando yo recibí la colección de La Salle, tenía 2.500 números, estaba cerrada y estaba en formol. Entonces, la primera labor fue lavarla. Y claro, no había un personal preparado, etcétera, etcétera. Y la mejor estrategia, que yo me imagino que es la que están haciendo ustedes ahora, es garantizar de alguna manera la conservación de los especímenes, ¿no? De los frascos. Sí. Esa idea que tú has propuesto es súper novedosa. Bueno, la conocemos, pero sería chévere que se pudiera extrapolar a la colección de La Salle, a la de Guanare y otras colecciones del país, el uso de la parafina, ¿no? O de, no es parafina, glicerina, perdón. Glicerina. Uh-huh. que lo usábamos mucho en las tapas para no oxidarse en su momento, cuando no Exacto. podíamos cambiar las tapas, que Exacto. no teníamos dinero. Y le devuelvo la pregunta a Carlos, de un inicio, no sé si llegaron a tener ya un acercamiento para considerar en el encuentro de ACICTIOS un pequeño conversatorio o espacio. Yo sé que es muy difícil apoyar a las colecciones estando desde Colombia, sobre todo porque no tenemos relaciones diplomáticas, porque la situación comercial está cerrada, fronteras, no tenemos pasaportes, en fin, hay muchísimas situaciones complejas, pero eso es un reto que a largo plazo yo creo que se podría tratar de ver cómo superarlo. Ese tema yo lo digo no porque esté en Colombia hace 11, 12 años, sino porque gran parte de los profesionales colombianos que me están oyendo en este momento se formaron en Venezuela. Se formaron en la Universidad de La Salle, en Guanare, en la Central, hicieron su posgrado, su maestría, incluso su pregrado, y sé que han hecho mucho por el país, pero este es un llamado quizás a esta reunión de ACICTIOS para que exploremos, Carlos, y ahora nos comentas, algún tipo de por lo menos empezar a sentarnos y ver qué se podía hacer a corto plazo o mediano plazo, algo que se empezó a hacer con otras colecciones cuando la crisis empezó hace 10 años y no sabíamos lo que se venía. Y claro, aplica en el caso colombiano, pero también yo creo que puede haber mucha corresponsabilidad y apoyo desde Estados Unidos y la misma Brasil. Sé que lo han hecho con algunos profesores, con algunos investigadores, pero ya en términos físicos, con una cooperación internacional bastante, vamos a decir, controlada por el Estado actual o el gobierno actual en Venezuela, pues hay que ver qué alternativas viables. Entonces invito también a que se piensen, Ana, desde allá, ¿sí? Porque lo mismo que tú expones ahora, lo expuso Oscar, que fue la que pude ver, no sé, en el caso de La Salle, ¿no? Gracias. Gracias, Carlos. Te respondo, en realidad no se ha planteado ese espacio de discusión dentro de la programación académica del Congreso, entre tantas cosas por justamente la exigua participación de mis colegas venezolanos. El único que he visto hasta ahora inscrito es Otto Castillo. Entonces, sí me parecería pertinente, y voy a tomar tu idea de aprovechar de tomar ese punto de discusión como un punto de agenda para la asamblea extraordinaria que vamos a celebrar en el marco del Congreso, y que justamente va a contar con la participación del profesor Otto Castillo en calidad de miembro honorario de ACICTIOS. Entonces me parece que ese es el espacio justamente idóneo para plantear la problemática y escuchar propuestas concretas en ese sentido. Pero ciertamente sí, es un espacio necesario discutir nosotros que estamos de este lado y que podemos ofrecer algún tipo de apoyo, algún tipo de ayuda, pensar en iniciativas viables que se puedan implementar. El profesor Francisco Provenzano tiene nuevamente levantar la mano. Adelante, profesor. Solamente porque Carlos Lazo tocó algo y que creo que es muy importante recalcar, así sea canción. Por supuesto que no es la primera vez que van a ocurrir problemas con las colecciones de historia natural y con cualquier otra colección que se tenga en los diferentes países. Como bien señalaba Carlos, pues durante la Segunda Guerra Mundial también hubo problemas, ¿no? Y también ha habido problemas en otros países latinoamericanos. El asunto está, Carlos, a mi juicio, que es que en esos países existía la conciencia de preservar, la conciencia de mantener el espíritu de un país. Pero cuando tú destruyes toda la conciencia de un país, es muy difícil que tú puedas lograr mejorar o cambiar las cosas. Lo que tú estás señalando es muy loable. Ojalá eso ocurra. El asunto está, ¿cómo canalizas tú ayuda internacional dirigida hacia una institución gubernamental, como es el caso de la Universidad Central de Venezuela o como sería el caso de la UNEYES en Guanare, una ayuda internacional que vaya dirigida a mejorar las condiciones de esas colecciones, teniendo un Estado que lo que busca es destruir esas instituciones? Eso era todo lo que quería decir. Gracias. Sí, ciertamente la intervención es muy pertinente por ese mismo desafío que representa la ausencia de voluntad interna, nacional, de modificar, que de hecho si hubiese sido una actitud totalmente diferente no estaríamos discutiendo justamente en este momento ese panorama desolador. Es así. Pero bueno, nuevamente Carlos Lazo. Gracias. Bueno, estamos aquí en un contrapunteo llanero de a tres. Como los llanos son colombo-venezolanos, ¿no? Llanos centro-occidentales, llanos de Arauca, son los llanos orientales de aquí. Mira, no, yo entiendo que es una realidad política compleja, pero yo creo que precisamente este espacio que mencionaste en ACICTIOS, maravilloso, sería precisamente para buscar alternativas, es decir, como decimos aquí, buscarle la comba al palo, darle la vuelta, como dicen en Venezuela, para ver de qué manera física, así sean con cosas pequeñas, con estrategias muy particulares, Ana, se puede hacer y aplica también a UNEYES y las hay, por mencionar las que conozco ahora, ¿no? Y de la misma forma tendríamos que ver cómo garantizar, por ejemplo, se mencionó el tema del material tejidos, no creo que fue una pregunta que hizo Otto, eso también es muy importante. Y yo también me imagino que lo habrás visto, la colección de la Universidad Central de Entomología, de Zoología Agrícola en Maracay. El profesor Pepe Clavijo tiene mucha experiencia en estas cosas, ¿no? Desde arreglar el aire acondicionado hasta, bueno, muchas circunstancias, y están muy activos en las redes. No sé si las redes han funcionado para eso, me imagino que sí, pero hoy en día a través de las redes se logra muchas cosas. Yo vislumbro que va a haber cambios a futuro, pues no sé si serán buenos o malos, pero creo que en cierta forma puede haber una apertura. Entonces hay que estar muy expectantes, es la palabra, frente a esos cambios que pudieran llegar a ocurrir, ¿no? Gracias. Bueno, sí, siempre se puede buscar una vía, ¿no? Si nosotros a lo mejor desde aquí organizamos un proyecto y lo canalizamos vía CDCH de la UCB, pudiéramos tener algunos recursos que puedan llegar de afuera, por ejemplo. Y bueno, siempre estoy de acuerdo, ¿no? Las dos realidades planteadas por Carlos y Franco son ciertas. Por una parte, bueno, hay un freno gubernamental y una traba gubernamental innegable, ¿no? Y ahorita vamos a elecciones universitarias, ¿no? Bajo un reglamento transitorio que sinceramente no sabemos hacia dónde vamos a ir a parar, ¿no? Pero también es cierto que, bueno, tal como han hecho en Maracay, pues es posible buscarse nuevas vías. Nosotros también estamos confiando mucho en las redes, las maneja Cristina, no sé nada de redes, pero acá hay el especialista en eso. Y bueno, hemos tratado de empezar a sonar por allí. Y bueno, lo primero es darse a conocer, informar nuestra situación, pienso yo, concientizar aquí y afuera de la situación y de la importancia de las colecciones biológicas en general. Y ir abriéndose paso, era algo que no, en efecto no se hacía antes, ¿no? El trabajo de los museos era un trabajo muy silencioso, muy científico, muy académico, y nosotros con estas actividades de extensión que les mencioné, pues hemos tratado de empezar a abrirnos un poco. Intención, seguirnos abriendo, por ejemplo, hacia el acuario Agustín Codazzi, que ahorita está cerrado al público por infraestructura altamente deteriorada, y que también estoy en la misión de iniciar unos proyectos para su recuperación. Es decir, hay toda una dependencia que si se conectan, pues comienzan a sonar, comienzan a ser conocidas por la comunidad. Y bueno, el que hace ruido muchas veces consigue alguna salida y consigue recursos, consiguen hacer conciencia, ¿no? Porque creo que eso es importante, cuando tú empiezas desde los niños ahorita a tratar de hacer conciencia de que este país puede ser mucho más de lo que nosotros tenemos ahorita, es decir, lo que conocimos nosotros y lo que ellos no han conocido, ¿no? Lo que ellos deberían conocer como su país y lo que debería funcionar. Sobre todo porque acá lo tenemos todo, acá tenemos la biodiversidad para estudiar y estamos nosotros capacitados para hacerlo. Es decir, pues nos faltan las voluntades en algunos casos gubernamentales y por supuesto los recursos, ¿no? Porque de resto, pues aquí estamos haciendo lo posible. Por ahí creo que hay algo en el chat que pregunta Otto, ¿cómo estás? Saludos. Si quieres yo te leo lo que está en el chat. Ajá, aquí lo abrí, no sé si más arriba. Sí, no, iba a eso, lo que pasa es que también Carlos Lazo volvió a alzar la mano, pero vamos a leer en los comentarios de Otto y le damos por una última vez la palabra a Carlos Lazo. Estimada doctora Ana Bonilla, solo pude ir apenas unos 2 minutos de su disertación por problemas de conexión. ¿Cómo está la disponibilidad de alcohol? Algo que es muy problemático en los museos nacionales. De ser afirmativo, ¿cómo han solucionado esto? Sí, Otto. Conversábamos que en los últimos años hemos funcionado, sobre todo en la última remesa que recibimos de alcohol, fue una donación de parte de Ron Santa Teresa. Y bueno, por personas conocidas que trabajan allí y nos dieron el contacto y luego Fundatún nos financió el transporte. Así logramos un tambor de alcohol que nos donó Ron Santa Teresa. Y ese, bueno, lo tenemos ahí como agua bendita, pues. lo utilizamos para lo imprescindible y para reponer lo que se vaya evaporando. Lo de la glicerina es una estrategia para evitar la evaporación excesiva del alcohol y conservar, y conservas lubricadas además las tapas que lo mencionó Carlos allí. Y bueno, además de que están pues las transparencias, o sea que tenemos glicerina suficiente para hacer eso. Pregunta Otto también, ¿esa exhibición de extensión relacionada con el museo es itinerante o solo está fija en la Facultad de Ciencias? Y, sí, leer las dos preguntas de una vez. ¿Tienen muestras de tejidos en el MUCB? Lo pregunto porque podría colaborar con material que colecté en mis salidas. Espero que mi museo de origen siga funcionando. Sí, bueno, nosotros también queremos seguir funcionando. No tenemos muestras de tejidos, Algunos tejidos pueden utilizarse a partir del alcohol que está preservado, pero no es lo ideal. Si vas a hacer ADN, pues hay una mezcla que tú debes preparar especialmente para preservar cuando se colecten las muestras de tejido y tenerlas mantenidas en congelador. Mi congelador del laboratorio de -80 pues se dañó hace varios años y pues no he logrado hasta la fecha recuperarlo. Vamos a ver si es posible hacerlo ahora porque es la otra manera de conservar, pues mantener las muestras congeladas, que es un riesgo, ¿no? Es preferible pues la solución idónea para mantener los tejidos y luego poder hacer ADN a partir de ellos, pero la colección no dispone de eso. Y en cuanto a la exhibición de un paseo por la zoología, pues la llegamos a hacer en 3 oportunidades, organizada por el Departamento de Zoología de la Escuela de Biología, y la exponemos allí en el lobby de la sala pues, de la facultad. Y nada, prácticamente para pues, los estudiantes y empleados, profesores y obreros de la Facultad de Ciencias. Nos gustaría poder salir a la comunidad, por eso también mencioné lo del acuario, porque es un sitio ideal para este tipo de exposiciones que nos gustaría pues tenerla fija y presentarla cada cierto tiempo o poder movernos, inclusive hemos pensado hasta hacerla en centros comerciales, un poco lo que hablamos de darnos a conocer y motivar un poco no solamente a los estudiantes para el área de ictiología, sino al público en general que sepan cuál es la labor que se está haciendo en la universidad, a pesar de todo, que seguimos trabajando. Chévere. Bueno, leo un último comentario. ¿Qué opinión hay acerca de la fauna ictiológica de Colombia en cuencas de Amazonía y Río Magdalena? No es pertinente a la actual presentación. Más bien invito a Ángel Esteban a asistir a nuestro próximo congreso colombiano de ictiología a celebrarse entre el 27 y el 29 del mes de julio en Barranquilla. Y bueno, le doy la palabra finalmente entonces a Carlos Lazo nuevamente. No, gracias para cerrar. Una recomendación es tal vez ver si se pueden unir las colecciones de peces o zoológicas, no sé cuál sería la estrategia a nivel nacional. Tal vez es más efectivo ir a buscar recursos así que ir de manera separada, ¿no? Hay que explorar las diferentes alternativas. Sí. Y lo otro es, pues quizás, claro, mucha gente, no sé cuántos estamos conectados, Carlos, pero no se ha mencionado, pero es la condición tan crítica a nivel económico de todos los profesionales que todavía quedan en el país y bueno, y los que tuvieron que salir no por gusto, impulsados por diferentes razones, y esto es otra variable a tomar en cuenta del gran esfuerzo a nivel personal que están haciendo todos allá, así que de nuevo pues mis explicaciones y muchas. Pues sí, ese es un factor que bueno, no queremos ni tocar, ¿no? Porque es un punto allí. Bueno, de la ictiofauna de Colombia en Amazonia y en Magdalena le puedo decir que está muy relacionada con la de Venezuela, la de Magdalena más con la cuenca del lago de Maracaibo, y la de la Amazonia probablemente más relacionada, o es lo que los datos nos dicen, con la del Orinoco, o sea que compartimos una ictiofauna allí bastante interesante, moldeada por todos los cambios de curso y las capturas de agua entre el Proto-Magdalena, por ejemplo, y el Proto-Orinoco y la Amazonia. O sea que ahí todavía hay muchísima tela que cortar. Muchísimas gracias, Ana. Fue un placer, bueno, volverte a ver después de tanto tiempo. Vamos a encender la cámara porque trato de dosificarlo, porque la señal, no creas que exclusivamente fallas allá de las que tienes. Aquí donde yo estoy también hay grandes fallas en la conectividad. Sí. No, bueno, fue muy grato escuchar que se mantiene vigente, se mantiene viva la colección, sigue luchando. Quizás compartir con los asistentes que esto igualmente, claro, esta grabación va a quedar disponible a través del canal de YouTube de la Universidad de Antioquia, y posteriormente yo lo voy a enlazar también con el canal de la Asociación Colombiana de Ictiólogos. Desde mi experiencia particular, o sea que, bueno, tuve la suerte, el privilegio de trabajar en varias colecciones, no solamente, obviamente, mi alma mater, la Universidad Central de Venezuela, también, justamente esas excelentes relaciones que tenía el Museo de Biología con colegas sumamente apreciados como John Lombard, Jonathan Baskin, Barry Chernoff, Scott Schaefer. Yo tuve la oportunidad de visitar a su vez sus colecciones, y puedo decir con muchísimo orgullo de mi patria, Venezuela, la colección de peces del Museo de Biología en su representatividad taxonómica, geográfica, incluso cronológica, se sitúa a la par de las mejores colecciones estadounidenses. Puedo decir que en la colección de peces de la Universidad Central, la representatividad taxonómica va desde mixinos hasta peces pulmonados. O sea, lo único que hace falta es un selacanto. O sea, todos los grandes linajes, todos los grandes grupos taxonómicos de peces, que incluso son grupos en el presente relictuales, como por ejemplo los lepisoctiformes, los amiformes, que son característicos de la fauna norteamericana. Hay incluso Condrostei, una pequeña representatividad, eso sí, hay que decirlo, de peces marinos. El fuerte de la colección siempre fue la fauna continental. Y en cuanto a representatividad geográfica, donaciones que obtuvo en su momento el profesor Mago Leccia de Polonia, de Australia, de África, de Madagascar, de Asia. Yo recuerdo ver en el catálogo físico escrito a mano, países que no existen hoy en día, Ceilán, de 1909, o sea, hay ejemplares que ya tienen más de 100 años y están albergados en la colección en Caracas. Entonces, es un patrimonio innegable, no solamente de nosotros los venezolanos, sino de la humanidad. Bueno, eso era lo que quería concluir. Muchísimas gracias entonces a ti, a todos los asistentes, a las activas participaciones que tenemos ese sentir, y obviamente nos expresamos con mayor entusiasmo Carlos Lazo y mi profesor Francisco Provenzano, y obviamente las intervenciones por chat. Lástima que no pudimos escuchar su voz, de Otto Castillo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias y abrazos para todos. Que estén muy bien. Igualmente. Muy fuerte abrazo para todos allá. Saludos a todos, por cierto, también. A Cristina, gracias. A Héctor, a todos en el instituto. Hasta luego. Chao, que estén muy bien. Abrazos. Cuídense mucho. Chao. Bueno, muchas gracias entonces a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Muchas gracias a la profesora Ana, al profesor Carlos, y como les decía el profesor Carlos, más adelante van a poder tener la grabación de este espacio en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Muchísimas gracias, Camila. Fue un placer. Saludos a Carlos García, que está por ahí. Sí. Que escribió en el chat, no sabía. Gracias a todos. Chao, pues. Saludos. Un placer. Chao.